El rapero Diddy es una figura muy reconocida del hip hop, un intérprete, un productor y un empresario influyente. Diddy fue acusado por su expareja Cassandra "Casi Ventura", una cantante y una actriz exitosa. Casi firmó con su sello musical en 2005 y comenzaron una relación intermitente. Ella tenía 19 años y él 37. En su testimonio, casi relata que Didi la obligó a mantener relaciones sexuales con otros hombres, abusó de ella y la violó y golpeó en repetidas ocasiones, y que él controlaba todos los aspectos de su vida, desde la salud hasta sus oportunidades profesionales, por lo que sentía que estaba atada a su expareja. Además, cuenta que se sentía sola y aislada, y tenía miedo de lo que podría ocurrir si denunciaba a Didi. En un comunicado, Casi dijo lo siguiente: tras años en silencio y oscuridad, finalmente estoy lista para alzar la voz por mí misma, y asimismo, para ayudar desde mi experiencia a mujeres que hoy sufren de violencia y abuso. Los abogados de Didi también hablaron. Afirman que estas acusaciones son muy indignantes y ofensivas y que él las niega vehementemente. Asimismo, alegan que su demandante, Casi, quiere manchar su reputación y, en sus palabras, buscar un beneficio económico.